En determinadas ocasiones, como es el caso de algunas cirugías, puede que algún profesional de la salud te indique la utilización de un incentivador respiratorio. La situación ideal es que este profesional te asesore y supervise en su utilización. Aún así, si tienes alguna duda, a continuación te recordamos cómo utilizarlo. Para empezar a usar el incentivador respiratorio, siéntate con la espalda bien erguida. Sujétalo en posición vertical. Expira todo el aire que puedas y coloca los labios con firmeza sobre la boquilla. Inspira profundamente, de manera que todas las bolas que puedas del dispositivo suban hasta alcanzar su tope superior. Intenta mantener las bolas en esta posición durante 5 segundos. Retira la boquilla de la boca y expira normalmente, dejando salir todo el aire. Después de cada respiración profunda, descansa un momento y respira de manera normal. Es recomendable hacer secuencias de 10 inspiraciones profundas. Antes y después de cada uso, enjuaga la boquilla con agua tibia y agítala para que se seque. Además del incentivador respiratorio de flujo que se ha explicado anteriormente, también existe el incentivador respiratorio de volumen. Su principal diferencia es que este último es capaz de medir el volumen de aire inspirado y cuenta con un indicador que determina el flujo de aire correcto que debes inspirar. El indicador de flujo se muestra a un lado, ya sea con caras en diferentes expresiones o con las letras Good, Best o Better. Durante la inspiración, debes tratar de mantener el indicador de flujo en la posición de Best o Better o en la cara sonriente, mientras que el pistón de la cámara principal se va elevando. El objetivo de volumen a conseguir durante las sesiones lo prefijará el profesional de la salud que te haya indicado la utilización del incentivador respiratorio. Y se puede marcar en el dispositivo utilizando la pieza amarilla. Tómate tu tiempo y baja la intensidad si empiezas a sentirte mareado. Es recomendable la utilización del incentivador respiratorio cada 2 horas, respetando el descanso nocturno. Recuerda que cada persona tiene unas características especiales, por lo que es recomendable seguir siempre las indicaciones de tu profesional de la salud de referencia.